Saludos, señoras y señores, muy buenas noches desde el estadio de Riazor da Coruña, partido semifinal da Copa do Rei, partido de ida entre o Deportivo e o Valladolid. Llevamos un minuto y medio, algo más ya, de este partido, y comenzó pasadas las 9 de la noche. O Deportivo espera conseguir un fito histórico. Por lo de ahora ya a historia está escrita con este pase a semifinal. Sinalamos este importante partido porque puede significar la presencia de un equipo galego na final da Copa do Rei. Estamos a ver primeiro a alineación do Deportivo, por lo tanto, Jorge, Cayetano co 2, Ramón co 3, Antonio co 4, Lasarte co 5, Aspiazu 6, Xosé Ramón 7, Agulló 8, Gil 9, Franco o número 10, Errani co número 8, perdón, co número 11. Estarán no banquiño Fano, Óscar, Fernando, Portela, De los Santos e Fontana. Por parte do Valladolid, Randy, con un Patrick, Lemos, Moreno, Gonzalo, Alvesa, Jankovic, Alvis, Alberto, Minguela e Miljus. Está arbitrando este partido un árbitro en principio importante no elenco dos colexiados españoles, Emilio Soriano Aladren. Hay que hablar con nuestro invitado, Luis Rodríguez Vaz. Vaz, buenas tardes o buenas Hola, noches. Buenas noches. Chuchi Hidalgo está amonestado, castigado, e que Vicente non da recuperado de ese síndrome de Meñer. Pois imos ver o que dá de si este partido cando vemos a Cayetano combinando con Randy, xogada do brasileiro, aguantando perfectamente, atención o seu disparo desviado, minuto 4.50 desta primeira metade, o primeiro lanzamento do brasileiro do Deportivo, Randy, perna esquerda, xogada que estamos a ver repetida. Aínda que parecía por un momento correr, o certo é que o árbitro Soriano Ladrín indicou lanzamento de portería. Perdeuse pola liña de fondo o balón. Xogando agora Ramón por esa banda esquerda, perna dereita, e balón que vai acabar nas mans do yugoslavo do Valladolid, Radnik. Vicente Cantatore, un dos homes que está tamén de actualidade entre os adestradores. Estamos a ver agora esa combinación de Gil con Xosé Ramón, Randy que acode tamén, e houve falta sobre o xogador brasileiro Gonzalo, que fixo xa alguna falta consecutiva e que en principio parece que está advertido verbalmente por Soriano Ladrén. A primeira entrada do partido, prácticamente os 15 segundos, Xosé Ramón buscaba o desmarque pola dereita, atención a Randy que corre ese balón, non chegou a Agulló, pero segue Franco, balón alto, disparo fora de Fran. Minutos prácticamente 8.750 desta primeira metade. O aviso do centrocampista do Deportivo, perna esquerda, balón desviado, pero cando, polo de agora cando menos, dous disparos a porta, un de Randy e outro de Fran. Polo que parece que o Deportivo non ten ese síndrome de segunda división. Minutos xa 10 e medio desta primeira metade. Agulló buscando a proxección cara a Randy, parece que vai controlar o brasileiro con certas dificultades diante de Lemos. Moi ben o brasileiro, pero que non perdeu o balón, pero que non puido seguir na súa xogada pola banda dereita ante a presencia de Gonzalo, ese home que controlou o esférico. Se vai cara atrás e atención a este lanzamento. Fuera, fuera, fuera. Con Xosé Ramón, perdeu diante de Alvis, pero segue o Deportivo en posición do balón. Cayetano, Fran, atención a Fran, tocou Moreno, Ramón de cabeza, Agulló salta, Gonzalo tamén tocou, Gonzalo, Fran intentaba recuperar ese balón, Aspiazu, Xosé Ramón busca Randy, o remate, atención a Randy, fíjese estivo de marcar, minuto 18 e medio, o brasileiro para o Deportivo, clarísima ocasión do conxunto local. Foi unha pena porque na repetición veremos que ganou perfectamente a espalda, a colocación de Xosé Ramón tamén perfecta, adiantouse Alvesa e Moreno, e foi unha pena que non fora por dentro. Foi unha pena que non fora por dentro, porque tanto Xosé Ramón no seu centro como remate de cabeza, o pau contrario adiantándose as marcaxes do Valladolid, foron perfectas. Cayetano con Gil, segue
Cayetano perdeu agora con Minguela, recupera Espiazu, buscando jugar por la otra banda, atención a Ramón. Centro de Ramón, tocou Moreno, de novo recupera Ramón, a Espiazu, sobre Ramón, atención a Ramón que segue con balón, perna derecha, mala perna para buscar o lanzamento, pero afortunadamente para o Deportivo hubo falta nunha posición importante contra a portería de Rannik. Cando Vicente Cantatore xa mandou contar o primeiro home, fan un defensa que posiblemente sustituirá o tocado Lemos. Lemos, o xogador que dicíamos de Pontareas, para ser máis precisos, de Salvaterra, de Miño, aínda que casado, unha pontareana, polo tanto, matizado Salvaterra de Miño. Vamos a ver si lle saca partido a estrategia deste saque de falta directa, que tanto pode ser en curto aí o lógico de dar a un home dereito, como pode ser Antonio, ou amagar que se lle dá Antonio e colocar o a zona contraria onde está Martín Lasarte. Agulló buscaba coa esquerda. Sí, nos enganou a nós tamén. Sí, o certo que sí, pero ia dirixido precisamente sobre a barreira ese balón, medio metro ou algún centímetro máis alto, se quizáis podía chegar a sorprender si a guardameta. No, sí, 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 se si non roza a barreira, posiblemente quixera dano. Atención a Minguela, acosado por Fran, recupero Deportivo, loitando perfectamente en esa zona, Aspiazu e Ramón, de novo por esa banda, atención a Fran, centro, pasou o balón, pero non estaba Rani disposto, pero Xosé Ramón deixa que se perda pola liña de banda, e o lanzamento de novo a prol do Deportivo. Gil, acosado por Lemos, segue Xosé Ramón, xogando con Aspiazu. De novo Ramón, petou nas costas quizáis do xogador vallisoletano. Atención a Ramón, centro perfecto, Lemos que toca, atención a Gil, xa viron vostedes como balón aínda segue con perigo para a porta visitante, xogando Xosé Ramón con moitos atrancos, balón de novo para Gil, pero había un auténtico lío. Foi unha pena por precipitación. Eso é o mal que lle pode ocurrir ao Deportivo da Coruña. A precipitación na finalización das xogadas. Porque prácticamente o balón estivo no sé, sí, orgulló, sí, sí, de Gil. Que quizáis non se atreveron a lanzar de calquera maneira. Eso que van a buscar. Alberto agora foi o que rematou. Afortunadamente, sen dirección. Para Porta Deportivista, prácticamente en este minuto 27 e medio temos que anotar o primeiro lanzamento con certa intención por parte do Valladolid cara a porta local. Quizáis un pouco estáticos os xogadores deportivistas en ataque, acudía Agulló, recibiu pola banda Cayetano con Gil caneando cara adentro. Atención a esta xogada, Agulló e Gil, segue Gil, dispara raso fora. Minuto 31 e medio desta primeira metade. Perfecta xogada entre dous. Ese balón saliu por ese lado. Fíxate ahora na repetición a colocación do corpo. Ladeouse, inclinouse demasiado e cruzou a punta do pé demasiado hacia o lado hacia o esquerdo. Mira como lle deu ahora. Si en vez de atacar de esa maneira ataca a punta do pé, se porta mellor, hubiera sido gol. Foi unha boa parede, quizáis tivo un pequeno problema nesa parede, que foi que tivo que baixar o balón. Sí, tuvo que controlar, necesitou un control máis. Eso foi o que... Pero bueno, lle quedou ben pro disparo, pero despois penso que errou na colocación da punta do pé. Atención a Espiazo, andivo lento, pero está Antonio aí para recuperar un centro a media altura de Antonio, que Alves acordou enviar a córner. Cuarto saque de canto a prol do Deportivo. Aspiazu vai ser o encargado do lanzamento. A mellor alterna o saque, pero non. Antonio tocou, pero moi forzado. A primeiro. Vemos a 4 homes, Gonzalo incluído, entre eles, que acoden a rematar de cabeza. Atención a Jankovic, que tocou. Parece que Jorge vai controlar, pero por arriba o xogo aéreo pode ser dominado por homes como Jankovic ou Gonzalo a balón parado. Sí. Sí, ademais sorprendeu-me que no primeiro córnigo fixeran en corto, mentras que no segundo pois fixeron que dous xogadores deportivistas acudieron a zona de córner para eliminar xente desa zona e o colocaron arriba. Perfecta combinación de Xosé Ramón con Cayetano. Gil entrando en falta, sigue Gil diante de Moreno, atención ao seu centro, raso, gol, 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 gol.
ese balón o xusto e preciso para que subise o marcador ese primeiro tanto do Deportivo, minuto 36 e medio. Tenemos que estar atentos a repetición porque case case dubidábamos da posibilidad do gol. Un cero e satisfacción xa nas bancadas. Atención á xogada. Gil centra, balón abaixo. E aí está, gol, clarísimo gol. Gol, gol, claro, claro, claro. O balón entrou clarísimamente, clarísimo. Por lo tanto non hai xa nin opción a discusión. Gol, claro. Arsenio, xusto premio ao ataque. Arsenio, xusto premio ao ataque de agora. Xusto premio ao ataque. Eu creo que si, sí. Pasa que queda moito partido, está todo moi difícil, eh. Pero o Valladolid non está atacando nada. No, eu creo que está facendo moito. Moito, moito, sí. Certamente terán que trocar os seus esquemas, sen dúbida, os jogadores do Valladolid. Parece que hai malos modos por parte de Patri logo dunha entrada de Rani. Estamos a ver a satisfacción nas bancadas por ese gol. Un gol que, insistimos, ten que modificar os esquemas de Vicente Cantatore e tamén modificar os esquemas quizáis do Deportivo. Polo de agora, o que vemos é que non hai ningún complexo de segunda división, que é importante, os jugadores deportivistas están convencidos de que en absoluto, de que o partido é asequible ao Valladolid tamén. Además, sorpréndeme de que a disposición sigue exactamente igual, o Deportivo para tratar de facer outro gol e o Valladolid con o mismo sistema. Tocou Miljus, Aspiazu, atención a Minguela que toca, Antonio estorbado por Alberto, segue Alberto co balón, Aspiazu acosando, Alberto en xogada, atención Alberto, a piques estivo dianteiro do Valladolid de sorprender a Jorge nese lanzamento coa perna dereita. Minuto 42 xa da primeira metade. Na repetición vense como aguanta perfectamente, regatea, o que pasa que lle colleu co interior do pé e foi fora. Si toca o empeine un pouquiño máis centrado, pois posiblemente hubiera sido gol ou hubiera parado Jorge. Atención, esta xogada xa en directo con José Ramón, pola banda. Busca moi ben a Fran, tocando sobre Ramón. Quizáis enganou aí Ramón nese centro, pero José Ramón tocou o balón desde atrás a Aspiazu. Tocou a Agulló. Mala sorte agora para o Deportivo. Sí, porque además era un bo disparo, eh. Fran agora, Xosé Ramón controlando, pode haber contraataque do Deportivo. Na banda dereita está Rani, atención a carreira de Rani, recibe perfectamente. Aguanta Rani dentro da área buscando apoio de algún compañeiro, pero Xosé Ramón non ten agora disparo, sí. Aí no, logo de recibir de Fran, desviado o xove centrocampista deportivista. Por este lado dereito, Deportivo pode facer moito dano, porque Xosé Ramón está moi libre, moi libre. Sempre que algún punta do Deportivo caiga en diagonal por esa banda. E agora vemos como Xosé Ramón busca moi ben a Randy. Faltoulle precisión para control do balón. Estivo moi atento Alves a cortar o esférico. Xa estamos no minuto 45. Claramente dominado o partido polo Deportivo. Final destes primeiros 45 minutos. E rápidamente Benito Cores, a ver se podemos recoller a opinión dos xogadores importantes de ambos dos conxuntos. Lemos, o Deportivo estamos atacando moito, non? Que o Deportivo se está atacando moito. Sí, a verdade é que nos, na primeira parte, fixo unha primeira parte moi boa, presionou moitísimo. Bueno, hasta ahora tenemos moitísimos problemas. Rani, ¿fue gol claro o no? Claro, no fue. Porque la pelota no entró completamente. Y para ser gol tiene que pasar completamente la línea. ¿El Deportivo se está atacando mucho? Bueno, es normal, están jugando a casa, están jugando para ganar un partido, para ir a final, es normal. Nadie ha dudado de la fuerza del Deportivo. Gracias, Ronnie. Por lo que vemos en las imágenes, o gol fue claro, indiscutiblemente los guardametas no lo pueden apreciar muchas veces por la tensión del partido o por lo desecho de que no se echa. Me parece que controla perfectamente a Agulló. Ahora Ramón buscaba a Fran, Fran recuperó afortunadamente Randy. Balón que se pasea con la perna de Fran, pero está José Ramón ahí para hacer jogada individual, buscando a Gil. Llega Gonzalo, Gil de Gonzalo, loitando por ese balón, acosa José Ramón. Que ven, le bobe ese balón. Previsto. Sí, perfectamente. Previsto. Y atención a ese lanzamiento que petó unas costas de un jugador vallisoletano cuando hubo mala fortuna para el Deportivo, no intento de controlar ese esférico no borde de área. Pero sigue Agulló jugando por la banda. Centro de Agulló. ¡Atención! ¡Así que es estivo Randy!
marcar, estaba completamente só o Vianteiro deportivista. E foi unha das máis claras oportunidades do partido. Comeza no minuto 10, cando vemos a repetición desta acción ofensiva do Deportivo, con susto para a porta visitante. Foi unha pena. Sí. Normalmente lle decimos aos xogadores que rematen hacia o pau de onde ven o balón. Balón arriba. Superioridade de Gonzalo no control dese balón, pero Aspiazu está moi ben ubicado hoxe no centro do campo. Fran, atención a Gil. Gonzalo foi o que cedeu o seu guardameta Rami. Esa é unha gran virtude de Aspiazu. Agora xogando moi ben Fran, abrindo xogo sobre José Ramón. De novo Gil, xogada repetida prácticamente. Gil e Gonzalo. E balón a córner. Novo córner, e primeiro córner desta segunda metade, precisamente favorable o Real Club Deportivo. Unha xogada pola banda que propiciou o entente, a combinación entre José Ramón e Gil, que seguramente se vai repetir ao longo da segunda metade. Cinco córner para o Deportivo, dous para o Valladolid. Lanzamento raso, pero o primeiro pau, pero foi Miguel o que controlou. Ramón. Randy terá que loitar con un home moito máis alto que él, como é Gonzalo. Buscaba a Dulló controlar co peito. Tampouco Gil cuido facese co balón. Minguela non controla, Aspiazu sí. Fran, que ve moi ben o seu irmán, José Ramón, na outra zona. Atención a Randy, que pode chegar. Non chegou Randy, tocado o Moreno. Susto preciso para que agora sexa Alvesa o que saia co balón controlado. E Minguela, o capitán, que ten que sair o balón. Atención a esa xogada, porque saltou ben, pero ia moi bombeado o balón. Foi unha pena e pudo ser gol, xa que o porteiro quedouse clavado Raunic cando penso que tiña toda a ventaxa de chegar ao balón. Atención, ese lanzamento ben agora Jorge. Entendeu perfectamente o movimento de Milfus cando petou o balón. Fixo antes a clásica cama, ainda que nas cámaras non se veu perfectamente. Atención a Ramón, que recibe dentro da área. No segundo pau, foi unha pena. Foi unha pena que ese centro non fora o segundo pau, onde entraba Xosé Ramón libre de marca. De novo Fran xogando, a ver se agora entende o segundo pau. Efectivamente, ve aí. Atención a ese lanzamento de Xosé Ramón. Gonzalo tocou de cabeza. E agora sí que... Estaba na primeira acción, estaba mellor Xosé Ramón para recibir no segundo pau. Foi unha pena. De todos os xeitos segue o dominio do esférico por parte do Deportivo, xogando para atrás. E agora sí que hai cambio de xogo, buscando a outra eso, banda. Eso que ten porque... que facer. Por así que se pode entrar. Xogando o primeiro toque, Fran e Ramón. Logo da parede, centro corto. E a pique, Estivo Gonzalo, de sorprender o seu guardameta. Parece que haberá, ainda que confiar moito nas posibles do Deportivo, porque cando quere, chega, ben, con Berigo para a porta. Pero además xogando moi ben o balón. O primeiro toque. Faltou quizá aperto nos centros. Ademais tivemos a oportunidade de ver as dúas xogadas. A xogada na que Ramón non centrou o segundo pau, e na xogada na que Fran si centrou o segundo pau. Sí, o que pasa é que o ángulo de tiro nesta segunda xogada era máis pequeno que na primeira. Minuto 12 desta segunda metade. Por lo de agora un 0 no marcador, e agora falta de Aspiazu, que parece que empurrou a Alvis. Non é moi clara, pero bueno, non é nada, absolutamente nada clara, porque parece que o que mete o brazo esquerdo é precisamente Alvis, cando menos. Estamos vendo a porcentaxe de lanzamento sobre a área máis alto por parte de Valladolid. Esperemos que non efectivo. Cuidado, que había dous xogadores sós para rematar. Jankovic, un deles, pero houve falta. Sí, está o presidente do Deportivo algo nervioso, polo que vemos, fumando. Presidente do Deportivo é satisfeito tamén con esa constitución dun título xa da Copa do Rei. Sería tamén, quizáis, un fito na historia dos presidentes conseguir dous títulos da Copa do Rei, ou poucas veces se consiguen con dous deportes distintos na mesma temporada. Podemos xa sinalar a taquilla. A recadación por parte das aportacións dos socios nesta ocasión, 4.835.000 pesetas. E polo que atinxe o público
que acudiu hoxe aquí ao estadio de Riazor, 6.086.000 pesetas, por lo tanto, máis de 10.800.000 pesetas, unha taquilla que o que hai que sumar os dereitos por televisión. Atención á xogada en vivo, segue Gil buscando a Agulló, Agulló non puido controlar, Moreno que rexeita apuradamente, e Lemos xogando agora Cayetano, Ramón buscando a proxección pola banda esquerda de Fran, moi apurado nesa carreira Fran, córner. La verdad, efectivamente, muy lanzamento forzado, muy bien forzado por Frank. Porque tal como iba en carrera no podía hacer otra cosa. Sí, sí, sí. Tocaron susto para que desviase su defensa. Y por lo tanto, Piazu en corto buscando a Ramón. Atención que Ramón en perpendicular. Pero fue desviado. Un hombre también que dispara muy bien, Ramón. Sí, además coge un efecto raro balón. Estamos viendo que no es habitual que un lateral marque 4 goles na Liga, 4 na Copa. Minguel agora controlou, buscando na banda a Milhus. Ramón con Milhus, moi ben Milhus no caneo. E Jorge que parece que vai controlar ante o salto de Alberto Sebalón, propiciándose ao contraataque de Portivistas. O Fran Ramón, que recibiu directamente das mans do seu guardameta, entregou agora mal a Gil. Portela defensa, Fontana un home que tamén xoga as veces de líbero, ainda que pode xogar na dianteira, comezou xogando como dianteiro centrocampista. Pois quizáis que pense Arsenio a amarrar. E atención que o balón ia camiño das botas de Gil. Botou moito o balón, quizáis se a xogada fose desde máis atrás tería máis posibilidades, como vemos, de chegar en condicións ese balón, cando menos, mentre non se teña o balón perfectamente controlado. Agora Gil non ten que facer prácticamente con Gonzalo. Logo de ver a Arsenio que non está moi preocupado, porque polo de agora, en canto a xogo, cando menos, non debe ter preocupación o Deportivo. Atención a ese lanzamento con bote incluído de José Ramón. Os que fan dano precisamente, sí, que bota, o bote, o bote, o bote. Estamos a verlo a repetición. De novo o balón que acabará finalmente en córner. E xa Fran botando a primeiro pao, non puido chegar Rodney. Será lanzamento de porta para o Valladolid. Minuto 25 e medio desta segunda metade. Pois esperemos que o terceiro tamén o sexa. Confiemos. Tamén está Jankovic preto do balón, Patrick, pero quizáis o capitán Minguela sexa o que o lanzamento. Agora Patrick, atención, alto. Quizáis ia demasiado centro, unha zona na que estaba xa Jorge colocado. Velaí a Fonseca, dorsal número 15, sustitución de Alvis, minuto 31 desta segunda metade. Alvis, el Deportivo se está dominando completamente o partido. Sí, está jugando bastante bien y están saliendo todas las cosas. Bueno, ahí está el resultado, 1-0 tampoco es una gran diferencia y hasta el minuto 90, si mantenemos este resultado, pues me imagino que habrá incertidumbre, vamos. En esta segunda parte gozasteis de alguna ocasión más del Deportivo. Bueno, es lógico, nosotros presionamos un poquito más. Ellos están haciendo un buen partido, eso sí, está clarísimo. Y bueno, además están jugando con resultados a favor y la gente a su favor, y es muy difícil, están en un momento bueno de forma. Gracias a Luis. A ver en qué sitio vaya a desenvolverse Charlie Fontana. Saberemos. Lo que pasa es que esto también es una das armas de que dispomos os adestradores para controlar o partido. Levábamos unos 5 minutos. José Ramón, un home que disfrutou, gozou de alguna ocasión de marcar esta tarde. ¿Disfrutaste de marcar alguna ocasión de marcar esta tarde? Bueno, sí, tirando desde fuera de área, ¿no? Porque tuve esas dos oportunidades, una de la primera y otra de segunda parte, que bueno, pueden ser gol. Después una de la segunda parte, que centré en el segundo pau, fue un centro chu, y bueno, no fue gol tampoco. O Valladolid non é tan coco como parecía. No, porque creo que a primeira parte creo que dominamos de principio a fin. E ahora a segunda parte, pues estamos pasando un poquinho de agobio, pero tan solo eso, un poquinho de agobio, pero nada máis. Este 1-0 podes ir tranquilamente a Valladolid. Hombre, tranquilamente non se pode ir, ahora que sí, que temos unha gran ventaja de pasar a eliminatoria. E as forzas o mellor flaquean, o que pasa que a motivación da alas. Xogando agora, eso, moi ben. Que fazer o Deportivo, non perder o control do balón. Segundo Antonio, muy bien para banda, Ramón en falta, supera Ramón Alvesa, centra raso, pero balón acaba finalmente correr. Segundo primero toque,
es imposible perder el balón, sobre todo en los apoyos, en los triángulos. También va a sustituir a Miljus, o diantero do Valladolid. O marcador non é xusto, por lo visto no, no terreo de xogo. Pero bueno, siempre hay que aceptarlo. Atención, atención a Gil, que puede llegar. Hubo falta, clarísima falta de Lemos. Luego de ese lanzamiento habilísimo de Agulló. Arsenio pues, está pidiendo que tire Frank. Puede ser exactamente esto que estamos oyendo por micrófono, que lleguen en curto a Frank. O puede lanzarlo directamente Jaime, pero por las órdenes de Arsenio parece ser que quieren llegar en curto a Frank. Es un hombre de disparo potente, no te sorte este año, pero a ver si lo tenga ahora. Por otra banda mandaba, pues parece que a Gil, a buscar otra ubicación mejor. Atención a Aspiazu, Agulló. No pudo controlar Cayetano. Quizás muy adiantado para que es menester en estos últimos compases de partido. Atención a ese lanzamiento. Ramón controla, busca a Jorge. El guardameta deportivista que se fai esférico, devuelve a Ramón en esa banda izquierda, donde acoden varios compañeros de Jorge. Muy bien, Frank, habilidoso en la actuación, viendo que no hay prácticamente jugadores de Valladolid por aquella banda. Buscaba a Randy y ahora ese lanzamiento longo de Cayetano, el balón que acabó en córner. A ver si llega en esta acción de Frank, Cayetano en curto. Fran, quizás ahora sean muy escorados, pero habilidad de Fran para resolver esta situación, centrar. De nuevo recupera o Deportivo Aspiazu, Cayetano, jugada por la banda, varios jugadores al remate, muy bien pasado ese balón. No estaba Agulló preto. Sería quinta importante, desde atrás entraba Randy, atención a Randy. Cabecea, no hay posición irregular, a pesar de reclamaciones, tiene que haber cartón amarelo quizás para Minguela, porque realmente está a abusar. Agulló toca, Randy desvía, para Randy. Atención a Cayetano, que puede llegar antes que Lemos. Cayetano quiso hacer jugada individual, quizás o autopase fue excesivamente longo, mientras vemos a repetición de esa jugada. Una jugada en la que insistimos, o Deportivo pudo conseguir un nuevo gol. No había posición irregular. Esperemos que ahora sí, que se produzca esa acción de gol que podía dejar la eliminatoria francamente positiva. Sigue Agulló controlando, o Deportivo buscando ese segundo gol. Aspiazu, posición correcta de Randy. Centro de Randy fuera, directamente fuera, o lanzamiento del jugador brasileiro. De nuevo Patrick, prácticamente todos los jugadores do Deportivo buscando defender ese gol importante. Atención a Jankovic que toca, afortunadamente Minguela envió prácticamente a las bancadas ese balón, por lo que podemos asegurar, bueno, asegurar no, pero casi casi insistir en que el partido está concluido. 47 minutos y 20 segundos. Arsenio, resultado pues sí. Positivo. O Deportivo. Teníamos que haber marcado, merecimos de verdad, pero no pudo ser. Puedes ir a Valladolid un poco de tranquilidad. Es un resultado corto, pero vamos a ir a ver qué pasa. Gracias, Arsenio.